mi compañera Rocío del Pozo, la Business Development, y mi compañera Paula Merino, la Product Manager de BIM aquí en GTI, ¿vale? Como veis, tenéis nuestros correos en pantalla. Cualquier duda, pregunta o inquietud que pueda ir surgiendo, ¿vale? Nos las podéis hacer llegar sin ningún tipo de problema. Bien, la sesión que tenemos preparada para el día de hoy es BIM Availability Suite 9.5 Day 4, ¿vale? Esta sesión la vamos a dividir en dos partes, ¿vale? Hoy vamos a contar todas las novedades que nos proporciona BIM. Y luego otra segunda parte que va a ser solo demo, ¿vale? Pero esa será próximamente. Bien, bueno, como sabemos, pues las organizaciones pues están invirtiendo pues en tener centros de datos más modernos para cumplir con sus necesidades reales, ¿vale? Por ejemplo, pues invirtiendo en virtualización, en cloud, en virtualización del almacenamiento. Pero también por otro lado, tenemos a los usuarios que quieren acceder siempre a los datos, a las aplicaciones, etcétera, sin impaciencia con la desconexión de las mismas o la pérdida de datos, ¿vale? Esto hay que sumarle el crecimiento exponencial de los datos, que es en torno al 30-50% de manera anual. Pues las empresas tienen que tener soluciones pues, para evitar las caídas y garantizar el acceso a los datos. A medida que los requisitos de disponibilidad pues, van aumentando, las empresas van a tener que ir a un enfoque de always on, ¿vale? Siempre disponibles. Bien, vamos a empezar viendo el BIM Availability Platform, ¿vale? Como ya sabéis, BIM Backup y Replicación pues sigue siendo el núcleo central de la solución de BIM y luego a partir de aquí se ha ido extendiendo las soluciones de protección de aplicaciones, sistemas, datos, perdón, en múltiples áreas, ¿vale? Fundamentalmente, pues para dar cobertura a lo que es la problemática actual de cualquier data center. Como todos sabemos, pues los entornos virtualizados han ido evolucionando y BIM ha ido de la mano con ellos incorporando incluso algunos hipervisores nuevos, como es el caso de Nutanix, ¿vale? Ha ido dando cobertura a todo lo que son los entornos físicos, como han sido Windows y Linux, y en los últimos tiempos también en Oracle y ICE, ¿vale? Se sigue protegiendo los servicios que están en infraestructura cloud, como es el caso de Office 365, OneDrive o SharePoint, ¿vale? Y haciendo también uso de la nube, pues BIM ha adoptado este elemento dentro de los data centers, pues, por ejemplo, tratando de simplificar el modelo de la gestión y el modelo de disaster recovery con un único punto de gestión que BIM denomina Single Point Class, ¿vale? En este sentido, pues han definido una serie de elementos relevantes orientados a lo que sería la disponibilidad en cualquiera de los entornos. ¿Vale? Y una vez visto dónde podemos aplicar BIM en nuestro entorno, ¿vale? La agenda que tenemos preparado para el día de hoy sería los State Restore, ¿vale? Los Secure Restore, las mejoras de BIM One, los nuevos plugins que ha incorporado BIM tanto para SAP HANA como Oracle Reman, el control de acceso basado en roles para vSphere, ¿vale? Y las mejoras del servicio para los proveedores de servicio, los nuevos repositorios externos con BIM Availability para Amazon Web Service, ¿vale? Vamos a ver lo que sería la parte de Cloud Tier, que es una de las principales de. Terminaremos. Con la movilidad de cloud y para acabar, mi compañera Rocío del Pozo os hablará un poquito de los nuevos licenciamientos, ¿vale? Bien, vamos a empezar con BIM Data Lab. ¿Qué es? Pues muchos conocéis lo que es la funcionalidad que se incorporó hace tiempo para garantizar lo que sería la viabilidad de recuperar los backups. Lo que se denominaba Sur Backup, ¿vale?
que también pues permitía tener laboratorios o entorno de demos para prácticas, para hacer formación, troubleshooting, etcétera, ¿vale? Bien, un tema que está muy de moda y que nos ha afectado a todos en mayor o menor medida es la Ley de Protección de Datos actual o GDPR, ¿vale? Hay uno de los artículos que hace referencia al derecho al olvido, es decir, al derecho a que cualquier tipo de organización que hayamos tenido relación en algún momento en el tiempo elimine la información que tiene sobre nosotros. Lógicamente, esto es muy sencillo de comentar, pero en el caso concreto de tecnología tiene un impacto muy directo sobre el tratamiento de la información. Lógicamente, cualquier organización que quiere utilizar este planteamiento para poder adecuarse a la GDPR, por lo que normalmente plantea, es algún tipo de encrypting o procedimiento, ¿vale?, que nos va a permitir borrar la información que tenemos en nuestra base de datos en producción. Lo que ocurre es que, lógicamente, cuando hablamos de datos que tenemos almacenados en nuestro backup, por ejemplo, de forma histórica, debemos de tener control sobre esos datos. Por lo tanto, lo que va a plantear Bit es el Restore, ¿vale? Que es poder hacer una recuperación que nos facilite en adecuarnos a la normativa GDPR. De manera que, por ejemplo, cuando realizamos la recuperación, esto nos facilite el poder adecuarnos a la normativa GDPR, de manera que cuando recuperemos esta información, pues todo sea GDPR compliant, ¿vale? Bien, para que nos entendamos, el procedimiento vamos a poner un caso práctico, ¿vale? Por ejemplo, el típico usuario que compra una casa, todo el registro queda almacenado en la base de datos de la compañía. Esta compañía realiza backup de esos datos, por lo tanto, contiene toda la información. Mediante su backup podemos estar verificando que los backups son viables, no tenemos ningún tipo de problema a la hora de recuperar, pero en un momento determinado la compañía sufre un desastre y necesita recuperar ese backup. El usuario ya ha dado su orden para que sus datos no sigan perteneciendo a la base de datos de la compañía. Lógicamente, lo que vamos a plantear con State Restore, ¿vale?, es el borrar esa información durante el proceso de restauración. Con lo cual, lo que vamos a hacer es recuperar esta máquina en un entorno aislado, que viene denominado Data Lab, y ejecutar un script para eliminar toda la información del usuario. Y luego, a continuación, pues esta máquina virtual que hemos arrancado la vamos a derivar a nuestro entorno de producción, ¿vale? Pero ya sin esos datos del usuario. Como hemos visto, lo que vamos a necesitar es un script que nos permita realizar esta operativa, ¿vale? Y que además luego posteriormente guarde los cambios que se han producido durante la ejecución de este script si pasamos nuestras máquinas a producción. En este sentido que tenemos, en el caso pues, de realizar procedimientos de recuperación, BIM Backup y recuperación y replicación, lo que va a hacer es acceder al repositorio que tenemos de BIM, ¿vale? Y a partir de aquí se ejecuta la máquina en el entorno de VirtualLab. Los cambios que se van produciendo se van a almacenar en un fichero Delta y en el momento que ya hemos verificado la información, automáticamente lo pondremos en funcionamiento en el entorno de VMware o Hyper-V, ¿vale? Bien. Segundo punto importante y que tiene que ver con el anterior, dentro de Data Lab es el Secure Restore, ¿vale? Evidentemente, no estamos hablando pues de prevenir ataques de tipo ransomware o similares, ¿vale? Simplemente estamos hablando que cuando tengamos nuestros backups ya realizados y esa amenaza o ese virus que ha podido estar latente dentro de nuestra organización, lo hayamos copiado a los repositorios de backup, ¿vale?
que cuando vayamos a hacer una recuperación lo hagamos de forma segura, ¿vale? Sin que ese virus que ha estado latente a la hora cuando se realizó nuestro backup, pues no nos perjudique en un futuro, ¿vale? Cuando lancemos la recuperación. Bien, ¿cómo funciona? BIM Backup y Replicación lo que va a hacer es seleccionar un punto de recuperación en el tiempo, ¿vale? Se va a montar esa máquina virtual en un punto de montaje. A partir de ahí, BIM va a poder lanzar un antivirus que tengamos identificado para analizar todo lo que son los volúmenes, sectores de arranque, etcétera, ¿vale? Y en función del resultado, puede que tengamos distintas opciones. Puede ser que no haya ningún tipo de amenazas, realizamos pues lo que sería una recuperación tradicional. Nos podemos encontrar que haya algún tipo de amenaza, pero nos va a seguir interesando hacer lo que es la recuperación, pero manteniendo esa máquina virtual desconectada de la red. Podemos encontrar también, aunque tengamos una amenaza identificada y que no supone para nosotros un riesgo real, descartamos cualquier tipo de operativa y continuamos con la recuperación normal, ¿vale? O podemos decidir que no queremos hacer ningún tipo de recuperación, es decir, pues por ejemplo, cortar la recuperación en el momento que nos encontremos con esa amenaza. De esta forma, cuando recuperamos la máquina virtual, lo vamos a hacer de forma segura y en un entorno aislado, ¿vale? Que no va a suponer ningún riesgo para el resto de los elementos que tenemos dentro de nuestra organización. Por defecto, BIM tiene integración directa con Windows Defender, ¿vale? Exit. El motor de protección de Symantec y luego pues la plataforma está totalmente abierta para la integración cualquier tipo de antivirus del mercado que tengamos o que podemos adquirir, ¿vale? El procedimiento de recuperación es automático, ¿vale? Hay un wizard donde identificamos qué tipo de recuperación queremos llevar a cabo. Y en función de la situación en la que nos encontremos, Secure Restore está disponible para los modelos de recuperación de Instant Restore, la recuperación de una máquina virtual completa, BIM Direct Restore, tanto para Microsoft Azure como para Amazon Web Service, la restauración de un disco virtual, y tanto la restauración a nivel de agentes exportando como disco virtual o a nivel de volumen, ¿vale? Con esto vamos a poder garantizar lo que sería la viabilidad de los datos y la seguridad de nuestra información. Bien, más novedades que nos encontramos en la nueva versión, el Update 4, pues nos encontramos mejoras en la parte de BIM One, ¿vale? Esto es la forma más proactiva pues de evitar pérdidas de servicio, ya que nos va a permitir monitorizar en tiempo real todo lo que va aconteciendo en nuestra plataforma de BIM Backup y Replicación y en nuestra infraestructura virtual, ¿vale? A partir de esta versión también tenemos pues toda la parte de monitorización de la infraestructura física, ¿vale? Vamos a tener información de infraestructuras que tienen montado agentes tanto para Linux como para Windows. También tenemos la parte más proactiva donde vamos a poder conocer el nivel de nuestros recursos, ¿vale? Bueno, vamos a tener unas nuevas vistas de negocio, ¿vale? El BIM Intelligent Diagnostic, que lo comentaremos ahora más adelante, ¿vale? Nuevas alertas, nuevos modelos de reporting ya con plantillas predefinidas y los HeatMath que también lo veremos ahora a continuación.
También vamos a tener la nueva capacidad de que BIM nos va a proporcionar acciones para remediar un problema que ha encontrado en nuestra infraestructura, ¿vale? Bien, en cuanto a la parte de Business View, como hemos comentado, pues es una de las patas que ya teníamos dentro de BIM One. En esta última versión, BIM ha incluido Business View dentro de las capacidades de BIM Monitor, ¿vale? Todo lo que se refiere a Business View se puede gestionar directamente desde el Wizard que se ha creado a tal efecto, lo que nos va a permitir, pues por ejemplo, generar agrupaciones de recursos para luego proyectar cualquier tipo de vista de negocio, ¿vale? Identificando, por ejemplo, pues la cantidad de CPU que necesito para un determinado servicio o la capacidad de almacenamiento que estoy utilizando para este servicio y otro tipo de operaciones, ¿vale? Bien, como hemos comentado, otro punto importante dentro de BIM Backup y Replicación es Intelligent Diagnostic, ¿vale? En este sentido, lo que se ha incorporado es unos agentes de BIM One que cuando damos de alta BIM One en la plataforma de BIM Backup y Replicación para ser monitorizada, lo que vamos a hacer es instalar un agente, ¿vale? Este agente va a ir instalado tanto en la plataforma de BIM One como en la plataforma de BIM Backup y Replicación. El agente va a tener dos modos de comportamiento. Uno en modo server, que se adoptará en el caso de que se esté ejecutando dentro de la plataforma de BIM One, y otro segundo modelo que sería el modelo cliente, ¿vale? Que es el que se va a ejecutar en cada una de las plataformas donde tengamos instalado BIM Backup y Replicación. Entre ellos, pues, se van a comunicar en múltiples sentidos y BIM One lo que va a estar es en constante comunicación con el portal de BIM, ¿vale? Pues para poder identificar lo que serían problemas comunes o fixes que se han ido lanzando para resolver una determinada pues problemática que se esté dando en los distintos clientes que se haya detectado, ¿vale? Cuando se detecte algún problema en alguna organización, desde el soporte de BIM se desarrollará un fix, ¿vale? Para resolver ese problema. Lo que va a pasar es que BIM One pregunte mediante el agente de BIM Backup y Replicación el problema que está teniendo, ¿vale? A continuación, pues se va a hacer un envío de log a la parte de BIM One y este contrasta de si existe algún KB para resolver este problema de forma automática o manual, ¿vale? Normalmente preferirías hacerlo o preferimos hacerlo de forma automática, pero hay que tener en cuenta que para determinadas actualizaciones hay que hacer pues una parada de servicio, ¿vale? Y podría suponer un impacto en el entorno de producción o en las tareas habituales de backup, ¿vale? Por esto se plantea también la opción de realizarlo de manera semiautomática, que requerirá pues aprobación por parte del administrador. Bien, más puntos novedosos. Sería la monitorización de los procesos dentro de las máquinas virtuales, ¿vale? A nivel de aplicación. En este caso, solo es para máquinas virtuales basadas en Windows, donde vamos a poder pues parar servicios, eliminar servicios, arrancar servicios, controlar si hay algún proceso en ejecución, ¿vale? Si se ha parado el servicio de tal manera que podemos tener monitorizadas si las aplicaciones que se están ejecutando dentro de nuestras máquinas virtuales lo están haciendo de manera correcta o no. Es decir, con esta funcionalidad, pues lo que vamos a poder es generar una monitorización específica dentro de las aplicaciones que estamos corriendo dentro de nuestras máquinas virtuales, ¿vale?
Bien, como hemos comentado, se han actualizado los reports, ¿vale? Con una visión mucho más clara, donde como siempre permanece la opción de poder customizar estos reports. Se han incluido nuevos templates, ¿vale? Recordemos que Bing ya cuentan con cerca de unos 300 templates ya predefinidos, ¿vale? Donde se incorpora, como hemos comentado, toda la parte de máquinas físicas, de las que se están haciendo protección, de las que no están protegidas o de las que estaban protegidas, pero por algún determinado modo, pues han fallado, ¿vale? Bien, en cuanto a la parte de Hipmap, pues es un tema orientado a la parte de BIM backup y replicación, ¿vale? Donde vamos a tener en base a un punto, en base a un mapa, vamos a decirlo así, de puntos calientes, vamos a poder controlar fundamentalmente tres aspectos, ¿vale? El primero de ellos es el espacio libre de los repositorios de BIM backup y replicación. El segundo sería el uso de esos repositorios, ¿vale? Y el tercero sería la utilización de los proxies, ¿vale? De esta forma, pues tenemos localizados los problemas más habituales dentro de la plataforma, los que se están dando con mayor intensidad o los que permanecen mayor tiempo activos, ¿vale? Estos heatmaps son drill down, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no son solo elementos de color, sino que podemos entrar en ellos para obtener un mayor detalle y poder identificar así los problemas que estamos encontrando con posibles soluciones, ¿vale? Bien, seguimos avanzando y BIM añade soporte para aplicaciones Enterprise mediante BIM mediante los plugins para SAP HANA y Oracle Reman, ¿vale? En ambos casos son soluciones certificadas por SAP y por Oracle. Lógicamente hacen backup y protegen de forma específica cada uno de estos aplicativos, ¿vale? Luego, posteriormente, tendremos que tener un entorno donde poder hacer la recuperación de estos aplicativos. Por lo tanto, es necesario tener también un backup de la máquina que lo soporta, ¿vale? Para poder tener una correcta recuperación en caso de desastre. En el caso del plugin para SAP, va a tener integración con SAP HANA y SAP Backend, ¿vale? Lo vamos a instalar en cualquiera de los servers que tenga SAP HANA instalado. Lo que va a hacer el plugin es identificar la base de datos de SAP. Se va a realizar un enlace con el repositorio de BIM Backup y Replicación y tanto el backup como la recuperación se realiza a través de SAP HANA Studio y la planificación también va a ser externa, ¿vale? En BIM vamos a tener constancia de que se ha realizado un backup y si se ha realizado de manera correcta, además, como siempre, la primera copia irá a un repositorio de BIM y luego podemos externalizar esa copia, pues, por ejemplo, a un datacenter externo o a una librería de cintas o lo que tengamos establecido, incluso al cloud, ¿vale? Está soportada a partir de SAP HANA 2 SP2 y no está soportada para la edición Express, ¿vale? Por problemas de integración con las APIs. En cuanto al tema de licenciamiento, pues estaríamos hablando de una edición Enterprise Plus o una edición de agente por servidor, ¿vale? En cuanto al plugin de Reman, el aspecto de arquitectura que estamos hablando es algo muy parecido al anterior, ¿vale? Se instala en cada uno de los servidores que contiene una base de datos de Oracle. Todos los ficheros pues se van a almacenar en un repositorio de BIM Backup y Replicación y en el caso de que tengamos una situación de emergencia, podemos utilizar el Explorer de Oracle para realizar una recuperación sin necesidad de los administradores de base de datos o los DBAs, ¿vale? En este caso, si tenemos un explorador ya integrado con BIM Backup y Replicación, que nos permite agilizar y ser más eficaces a la hora de realizar la recuperación mediante el Explorer.
En cuanto a las plataformas soportadas, ¿vale? Está soportado Oracle 11, Oracle 12 y ya incluido Oracle 18, ¿vale? Bueno, esto hay una extensa lista, ¿vale? Hay un white paper donde se refleja esta información en cuanto a todos los requerimientos. Bien, otro punto importante sería el control de acceso basado en roles, ¿vale? Se ha incluido una nueva funcionalidad que permite que un usuario tenga acceso a los elementos sobre los que tiene que tener algún tipo de responsabilidad en la plataforma de virtualización, ¿vale? En este sentido, pues puede crearse su propio entorno de trabajo donde puede realizar backup, realizar recuperaciones, pero siempre, siempre basándose en las reglas que se han definido dentro del ámbito de virtualización. En este sentido, como comentamos, se ha creado distintos roles, ¿vale? Estos roles pueden estar basados en privilegios, por ejemplo, definidos dentro de vSphere, ¿vale? Es decir, podemos tener un rol dentro de la plataforma de BIM Backup y Replicación. Esto se apoya en BIM Backup Enterprise, ¿vale? Que es donde vamos a definir el portal multitenant, donde definimos los roles de usuarios, qué acceso tienen los distintos componentes de la infraestructura, etcétera, ¿vale? Tenemos la opción de definir estos roles basados en privilegios específicos, en roles, como puede ser un rol que tengamos creado dentro del propio vSphere o en tag, ¿vale? Incluso dentro del entorno de virtualización. De tal manera que podemos definir tag dentro de nuestra plataforma de virtualización y automáticamente recoger que un usuario solo tiene acceso a esos tags, ¿vale? O en la medida que se le deje en la plataforma de virtualización. Lógicamente, dentro de este entorno se incorpora más contenido, por ejemplo, la posibilidad de que un usuario, pues, disponga de una cuota o espacio de almacenamiento para hacer copia de su entorno. Y esto se va a definir dentro del propio rol del usuario, ¿vale? Otro punto importante que encontramos son los Cloud Connectors y los Cloud Connectors Replication, ¿vale? Para proveedores de servicio. Las novedades que nos encontramos aquí van a ser la integración con VCloud Director, ¿vale? Anteriormente se podía hacer backup de VCloud Director en el entorno on-premise de lo que son los data centers propietarios dentro de cada organización, ¿vale? Pero ahora también vamos a poder tener la posibilidad de hacer réplicas utilizando VCloud Director como origen o como destino, incluso a través de Cloud Connect, ¿vale? Vamos a tener también la posibilidad de ofrecer un servicio de Tape as a Service, ¿vale? Es decir, el usuario puede trabajar en un entorno remoto como si fuese una librería de cintas. Y otro punto importante va a ser la posibilidad de trabajar con Cloud Gateway Pool, ¿vale? Es decir, pool de Cloud Gateway que van a poder funcionar en modo balanceado, ofreciendo alta disponibilidad y donde los usuarios se van a ir conectando, ¿vale? En función de la disponibilidad de cada uno de los entornos, simplificando así la gestión y garantizando pues lo que sería un mayor nivel de servicio. Más novedades serían los repositorios externos para centrarlos con BIM Availability for Amazon Web Service, ¿vale? Para que tengamos una visión de lo que supone esta solución, lo que hace realizar una copia de seguridad de lo que son las cargas de trabajo soportadas en Amazon EC2, ¿vale? Estas copias de seguridad se basan en un snapshot, ¿vale? Y ese snapshot va a poder residir directamente en Amazon S3 y podemos hacer backup de cualquier tipo de carga de trabajo, ¿vale? Bien sea de base de datos, failover, entorno de SharePoint, etcétera. Cualquier tipo de carga de trabajo que esté funcionando en Amazon EC2, ¿vale? Podemos hacer un snapshot y dejarlo dentro de Amazon, ¿vale? De Amazon Web Service.
Además, vamos a poder hacer recuperación entre distintas regiones o incluso entre distintas cuentas que tengamos asociadas, ¿vale? Una de las novedades más importantes, bueno, como comentábamos, hace ya un tiempo se anunció lo que era la funcionalidad de Scale-up Repository, donde podíamos agrupar distintos tipos de lo que serían repositorios en una única entidad lógica. Y que vamos a utilizar a partir de ahora para almacenar nuestro backup, ¿vale? De esta manera podíamos incluir nuevos tipos de almacenamiento dentro de nuestros repositorios y prácticamente teníamos una capacidad de extensión ilimitada. Luego, pues aplicábamos política de retención o movimiento de datos en función de la necesidad, ¿vale? Ahora, en esta nueva versión se ha incorporado dentro de este planteamiento la posibilidad de añadir almacenamiento de tipo cloud, ¿vale? Y en este sentido podemos incorporar almacenamiento de S3, S3 compatible, Azure Blob, ¿vale? IBM Cloud. ¿Qué significa esto? Pues lo que son los ficheros más antiguos, automáticamente los podemos derivar, ¿vale? A cloud. Es decir, podemos definir una serie de reglas para que, por ejemplo, nuestros backups más antiguos automáticamente se deriven a la nube. De esta forma, nuestro almacenamiento on-premise siempre lo vamos a tener disponible, ¿vale? Pudiendo decir que vamos a tener un almacenamiento ilimitado en nuestro data center, ya que la integración es directa tanto con Amazon como con Azure Blob, ¿vale? Esta función se define una vez y luego va a estar trabajando de forma automatizada, ¿vale? En un modo totalmente transparente y donde vamos a tener las funciones con las que trabajamos habitualmente disponibles y además con impacto cero en nuestro entorno de producción. Cuando quiero buscar, por ejemplo, un dato concreto, y el dato nos lo hemos llevado a la nube, lógicamente esto va a requerir un acceso, ¿vale? Una capacidad de cómputo. Y a veces incluso va a requerir descargar la información al site local. Si el motor de backup lo tenemos en el data center que tenemos on-premise, requiere descargar esa información, procesarla para poder identificar el dato, ¿vale? Para evitar este problema, BIN lo que ha hecho es aplicar un método de deshidratación, perdón. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como ya sabéis, tanto lo que son los datos como los metadatos se almacenan de forma conjunta en nuestros repositorios. Cuando trabajamos on-premise, ¿vale? On-premise, perdón. Esto es una ventaja muy importante porque en caso de que perdamos el catálogo, la recuperación del dato es inmediata y muy sencilla de realizar. Pero claro, si lanzamos nuestra información a la nube, nos encontramos con que toda la información está en destino. Y si tenemos que realizar una búsqueda de un fichero, pues requeriría descargar la información al data center on-premise, ¿vale? Con el coste asociado que esto conlleva. ¿Qué es lo que propone BIN? Pues dentro del procedimiento natural del trabajo de deshidratación de BIN, lo que hace es subir la información o lo que son los datos a la nube, ¿vale? Recordemos que BIN va a ser capaz de recatalogar la información de forma directa cuando yo doy de alta un nuevo repositorio, ¿vale? Vamos a tener la opción de hacer un recatalogado de ese dato. Y en la parte que tenemos de repositorio, lo que vamos a dejar únicamente son los metadatos, ¿vale? De tal forma que el fichero VMDK que teníamos antes, lo único que vamos a residir van a ser los metadatos, ¿vale? Como vemos en la slide. Si tengo que realizar algún tipo de tarea administrativa, caso por ejemplo, como comentábamos antes, búsqueda de ficheros, identificación de datos, etcétera,
No vamos a necesitar ir a cloud para localizar esa información. Y por supuesto, en caso de que algún tipo haya algún tipo de desastre con los datos que tenemos subidos en la nube, vamos a ser capaces de reconstruir todos los metadatos que teníamos asociados. Bien, está soportado, bueno, esto está soportado por este modelo de trabajo, pues cualquier tipo de almacenamiento compatible con S3, ¿vale? Hablamos de IBM Cloud, Scalability, ¿vale? Alibaba, basado tanto en hardware como en software, ¿vale? Cualquier tipo de almacenamiento de Amazon S3 o S3 IA, ¿vale? Y Microsoft Azure, ¿vale? Como hemos estado comentando. Otro punto importante que se incorpora dentro del Update 4, ¿vale? Es la posibilidad de movilidad. Ya teníamos desde hace mucho la capacidad de mover los datos o poder recuperar cargas de trabajo desde Bin en cualquiera de las formas que hayamos hecho nuestro backup, ¿vale? Vía agente de Windows, Linux, o incluso utilizando las capacidades free que ofrece la herramienta para hacer la recuperación a un entorno cloud. Direct Restore to Azure, que estaba ya disponible desde hace ya un tiempo, ¿vale? Y ahora la última versión, pues se ha añadido la posibilidad de realizar la recuperación tanto en Azure Stack como en Amazon Web Service, ¿vale? De tal manera que cualquier carga de trabajo que tengamos copiada previamente, ¿vale? Se puede recuperar directamente en nuestro entorno cloud que tengamos configurado, sin necesidad de hacer lo que sería ningún tipo de recuperación ni de conversión, ¿vale? Bin va a ser capaz de realizar la conversión entre sistemas web y BIOS, ¿vale? De manera automática durante el proceso de restauración, ¿vale? Con lo cual es muy sencilla la recuperación y el poder recuperar un servicio de una máquina virtual o de una máquina física que hayamos realizado nuestro backup en un entorno cloud. Bien, hasta aquí las novedades en cuanto a software, ¿vale? Ahora mi compañera Rocío os va a comentar lo que serían las novedades en el tema del licenciamiento, que como sabéis ya desde a principios de febrero, BIN ha cambiado el tema del licenciamiento de suscripción por instancia. Y ahora mi compañera Rocío va a entrar un poquito más en detalle lo que sería este cambio de licenciamiento. Hola, buenos días. Gracias, Roberto. Como decía Roberto, efectivamente, ahora en febrero BIM ha cambiado el modelo, no para todo, es decir, va a haber una parte que se sigue licenciando de la misma manera, pero todo lo que tiene que ver con suscripción sí que va a afectar a un concepto nuevo que se llama instancia, que como digo yo, bueno, es como un comodín que te va a servir para una máquina virtual, te va a servir para un agente físico, es decir, para un servidor físico, o te va a servir, por ejemplo, para una workstation. Ese es un poco mi resumen rápido, ¿vale? Muy rapidito. El concepto de instancia, bueno, pues básicamente lo que decía es como una solución de tal manera que ya no tienes que andar preguntando si qué tipo de servidor es, si es una máquina virtual, si es una máquina física, si es una workstation. Y nada, el caso es que bueno, pues eso simplifica bueno, pues lo que es la venta en este caso. Siempre parece que el tema del licenciamiento, pues como que a todos nos da un poquillo de repelús, pero esto hace que BIM entienda esta dificultad y por ello facilita en la medida de lo posible pues este licenciamiento. Como decía, de una única manera puedes licenciar sin tener en cuenta qué tipo de producto es. Y siempre vamos a hablar de suscripciones. Y en casos en los que se puede licenciar en modo suscripción, como decía. Perdonadme que me repita, pero es importante, ¿vale? ¿Qué licencias van a estar en modo instancia?
Pues como veis aquí, las máquinas virtuales se van a poder licenciar por instancias, servidores físicos y Workstation, Enterprise Application, todo lo nuevo de las nuevas versiones ya se van a poder licenciar en modo instancia, que al final son suscripciones, SAP HANA y Oracle y para Amazon Web Service. Y bueno, más que vendrán pronto. Lógicamente entiendo que el modelo de BIM irá yéndose a este modelo de licenciamiento. ¿Qué productos están disponibles tanto en perpetuo como en instancia? BIM Availability Suite, BIM Backup and Replication, BIM Backup Essential, BIM One y BIM Availability para Nutanix. Esto, por ejemplo, BIM Availability Suite, que como sabéis es el bundle de BIM Backup y Replication y BIM One, se podrá licenciar por socket, como hasta ahora, o por instancia. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. ¿Qué productos solo y exclusivamente se van a poder licenciar por instancia? Cloud Connect, BIM Availability para Amazon Web Service, como he dicho antes, agentes, es decir, en el momento en el que haya una infraestructura con servidores físicos, ya hay que licenciar por instancia. Y las Enterprise Application, como he comentado antes. Decía, estos son suscripciones siempre desde 1 hasta 5 años, ¿vale? Bueno, estos son los que os comentaba, no quiero repetirme más. Algo ha pasado, perdonadme. No sé si estáis viendo la presentación, Roberto. Sí, ahora mismo. Vale, no sé por qué se ha ido a otro lado, un segundo. ¿Has metido tú la calculadora por un casual? Porque se me ha desaparecido. Sí, está en la nueva calculadora. Ah, vale. Es que justo estaba yo enseñando la presentación. No pasa nada, vale. Esta es una cosa que os quería contar. Esta es la versión de calculadora para cliente final. Pero bueno, ahora mismo las instancias se van a vender en bundle de 10 instancias. Eso significa que, por ejemplo, un cliente, que si quieres hacer el ejemplo, Roberto, sobre esta calculadora que ha creado BIM, que es muy fácil, vais a poder ver cómo simplemente viendo la infraestructura del cliente, pues vamos a imaginar que, por ejemplo, hay dos máquinas virtuales. Entonces, ahí el cliente metería dos, un servidor físico y 20 workstation, imaginaos. ¿Vale? Entonces, eliges luego el periodo de la suscripción, pues desde un año hasta 5 años, pues 3 años, por ejemplo. Si somos una empresa comercial, pues lo dejaremos así. Si es para organismo público o para educación, podremos seleccionar. Y ya con esto, a la derecha, si os fijáis, me dice que voy a necesitar 10 instancias, ¿vale? Entonces, es un bundle de 10 instancias. ¿Esto qué me va a permitir? Que si, por ejemplo, yo ahora mismo tengo 20 workstation, pero se me va 5 empleados de la compañía, pues esas 5 licencias las voy a poder reutilizar si, por ejemplo, compro otro servidor físico en un servidor. Son como comodines, por decirlo de alguna manera. Y esto simplifica enormemente la gestión. ¿Qué pasa con clientes que, por ejemplo, ya tienen un agente físico instalado? Automáticamente en su consola va a aparecer la conversión a instancia. Si son, 6 servidores físicos o 6 suscripciones, por ejemplo, por máquina virtual las que tengo, automáticamente se me van a pasar a bundles, porque van a redondear siempre tirando hacia arriba. Es decir, se me va a redondear a 10 instancias, porque si recordad que son bundles de 10. Eso me beneficia para clientes que ya tengan suscripciones, porque BIM se puede decir que les va a dar 4 instancias free para redondear hacia arriba. Otra cosa, para clientes que todavía están comprando por socket, también se les dará por cada socket una instancia para que el cliente pueda empezar a probar cómo funcionan las instancias, hasta un máximo de 6. Es decir, pues si un cliente tiene 3 sockets, pues 3 instancias. Si tiene 6 sockets, 6 instancias. Si tiene 10 sockets, 6 instancias. ¿Vale? Es importante. No sé si podemos volver a la presentación, porque vamos a ver un segundito. No sé si me puedes dar control. Eres moderadora, Rofi. Vale. Sí, no sé por qué ha aparecido la. Vamos a terminar la presentación, aunque creo que ya no me quedaba mucho. Un segundito. Ahora mismo, pues eso, hay
pues quizás muchas dudas. O sea, por ejemplo, para un caso concreto de un cliente que solo tiene un servidor físico, pues el moverse a un bundle de 10 instancias, pues bueno, es verdad que va a crecer, ¿no? Probablemente este cliente. Pues a lo mejor antes si no estaba protegiendo un equipo, una workstation, pues ahora va a tener la posibilidad de hacerlo, porque con ese bundle de 10 instancias va a poder hacerlo. ¿Cómo afecta? ¿Qué es lo que quería contar? Clientes con licencias perpetuas no están obligados a migrar, pero si quieren pueden convertir su socket en instancias. Lo que comentaba, esto de que van a regalar instancias hasta un máximo de 6 por cada socket, y lo que comentaba también, clientes que tienen suscripciones activas automáticamente se van a convertir en instancias, eso lo verán en su consola. Si hay dudas porque un cliente dice, oye, que ya no me sale esto, tener en cuenta que es porque se ha cambiado el modelo y serán instancias. Y bueno, pues al final esto lo va a tener el usuario en su portal de licencias, ¿vale? Estas son las herramientas que hemos trabajado ahora. Nosotros hemos trabajado con la versión de cliente final, pero vosotros como partners también tenéis esta calculadora, que es ProPartner, en ProPartner de BIM lo tenéis, el SkyU Configurator. Aquí vosotros podéis hacer una simulación de cuántas instancias necesita el cliente y sobre todo cuántos bundles exacto va a necesitar, incluso pedir cotización a GTI. Desde ahí hay un enlace que pone enviar request y ahí sale la posibilidad de pedirnos precio, ¿vale? Y ahí ya vais a saber el part number y todo. Este es un mensaje importante que probablemente os está saliendo a vuestra consola, que es que para los clientes que no han actualizado al update 4 que ha comentado Roberto, pues hay ciertos productos que son precisamente las suscripciones que ya no hay soporte. Es importante que podáis descargar el fichero de licencias desde el portal, ¿vale? Hay 90 días para hacer este cambio de Update 4 y con esto ya no habrá ningún problema. Este es un poco el resumen de licenciamiento. Si queréis más información, por favor, preguntarnos porque pueden salir muchas dudas. Por ejemplo, para máquinas virtuales, pues una máquina virtual es una instancia. Pero, por ejemplo, para servidores físicos, dependiendo de la edición de BIM Backup que se instale, si es estándar, Enterprise o Enterprise Plus, tiene un cómputo. Entonces, eso hace que al final esa calculadora te muestre cuántas instancias se necesitan. ¿Vale? Por mi parte, nada más. Agradeceros el tiempo. Cualquier cosa, cualquier cotización, por favor, solicitarlo a bim@gti.es y nada, estamos a vuestra disposición. Comentaros también que solemos hacer webinars como esta habitualmente, visitar nuestra web en apartado eventos y si estáis en Barcelona, también contaros que el día 20 de marzo va a haber un Partner BIM Academy en donde contaremos la integración de BIM por un lado con Azure, la integración de BIM por otro lado con Office 365 y por otro lado en entornos físicos con deduplicación en destino integraremos BIM con Exagrid. Exagrid es un fabricante que ha llegado nuevo a España, lleva ya 12 años en América y en Europa y viene un poco a complementar a BIM para entornos enterprise. Hablamos de un algoritmo de deduplicación en destino que hace pues que muchas empresas tengan esta necesidad y la rehidratación del dato a la hora de recuperar ese dato es mucho más rápida y con más potencial que otras soluciones que hay en el mercado, como Data Domain o como Conbol en este caso. Pues nada más, no quiero enrollarme más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Dejamos unos minutos de chat abierto por si hay dudas y bueno, pues nos vemos en la próxima. También en nuestro canal de YouTube solemos colgar vídeos para que echéis un ojo, pues si tenéis dudas, volváis a ver el vídeo, etcétera, y esta sesión la grabaremos y la estamos grabando para colgarla en YouTube. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, comentar que esta era una sesión, ¿vale? Una primera parte, una aproximación de las novedades que ha habido. Próximamente lanzaremos otra parte más demo, contando cada una de estas demos, de estas novedades, ¿vale? Pero más jugando con la consola de BIM Backup y replicación. Ha habido que hacerlo así porque si no nos íbamos de tiempo. Y bueno, para poneros en situación, próximamente lanzaremos la demo contando cada una de estas novedades desde la consola de BIM Backup y replicación, ¿vale? Como ha comentado mi compañera Rocío, dejamos abierto el chat unos minutos, por si cualquier duda. Sí, Rodolfo, os enviaremos la presentación y el enlace de YouTube, ¿vale?
No, no está, a ver, no estáis obligados a lo que sería actualizar en cuanto al software, ¿vale? Sí, pero eso sí, si actualizas al Update 4, tienes que actualizar lo que sería el tema de licencias, ¿vale? Tienes un periodo de gracia. Efectivamente, es lo que dice Rodolfo, ¿vale? Lo único que, Luis, las nuevas funcionalidades que se han podido añadir en esta Update 4, por ejemplo, recuperación directa a Amazon Web Service, el Secure Restore, ¿vale? Para estar protegidos de nuestro backup, estas funcionalidades pues no las vamos a tener, ¿vale? Por eso es recomendable siempre estar actualizados a la última versión. A vosotros. Os voy a poner de todas maneras nuestros correos también en pantalla, ¿vale? Es en tema de licenciamiento, ¿vale? Cuando tenemos ya la Update 4, ¿vale? Es necesario el tema de agregar la, bueno, de actualizar lo que sería el tema de las nuevas licencias, ¿vale? Lo de la que ha comentado mi compañera Rocío de suscripción.